confianza y credibilidad en su sistema de gobierno requiere la inconmensurable tarea que debemos realizar en todas las instituciones que forman parte del Estado de Quintana Roo e impedir el resurgimiento de la corrupción. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la 15ª legislatura. Diputados y diputadas, público en general, medios de comunicación y amigos que nos acompañan el día de hoy, que tengo la oportunidad de entablar este diálogo con nuestro representante permanente, quien se encuentra inmerso en la tarea más delicada de encontrar al ser humano que en una combinación adecuada de honor, conocimiento, disciplina y coraje pueda asumir la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y presente a la ciudadanía certeza de que la decisión soberana implica un cambio. Las condiciones soñadas por nuestros constituyentes, como lo es la equidad, la responsabilidad e igualdad ante la ley, habiendo establecido los principios fundamentales del debido proceso en los juicios penales, la debida gestión de los asuntos y cuidado de los bienes públicos, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo a la corrupción, se han materializado. México arribó a los albores del siglo XXI con un hambre de justicia, de hastío y cansancio. Tomó las mejores decisiones que pudo en el Constituyente Federal e inició la transformación de la sociedad, modificando los pilares sociales, reconociendo los derechos humanos, estableciendo nuevas modalidades de responsabilidad de servidores públicos. Estableció un cambio en paradigmas al reconocer el nuevo modelo adversarial y oral, movimiento que se fue propagando en las materias civil, mercantil y familiar. Alentó y fortaleció el sistema de rendición de cuentas y la transparencia en favor de los ciudadanos, culminando el día 19 de julio de 2017 con las reformas al Código Penal Estatal, a la Ley de la Fiscalía y a la integración de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Pudiéramos sintetizar las funciones del fiscal especializado en combate a la corrupción en dos vertientes. Primera, la administrativa, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción, que liderada por la sociedad civil se constituye en el eje central, del cual se derivarán diversas oportunidades de desarrollo transversal al compartir las labores con otros órganos de nuestro sistema. El segundo, la investigación y acusación por actos y omisiones reputadas como delitos, en donde, con cualidad y precisión, la sociedad pueda tener una respuesta clara a sus denuncias y querellas por el indebido actuar de sus servidores públicos. El diseño del nuevo sistema anticorrupción presenta similitud entre las figuras de responsabilidad administrativa previstas por la Ley de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal. Lo anterior, a efectos de que existiera continuidad en ambos sistemas. Por ello, hablamos que se perfeccionaron nuevos y mejores tipos penales y administrativos, como resulta ser el enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, concusión, tráfico de influencia, cohecho, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades. Todo parece indicar que se otorgaron las herramientas necesarias para la descomunal limpieza de las instituciones. Antes de comparecer ante esta honorable audiencia, realicé una profunda introspección
revisando fortalezas y debilidades, y puedo decirles con convicción que soy una mujer comprometida con el sistema de justicia, con el firme propósito de luchar para recuperar el patrimonio arrebatado a nuestro Estado durante más de 10 años y coadyuvar en la construcción de un Quintana Roo mejor. Motivo por el cual puedo afirmarles, señores diputados y diputadas, que si resulto ser electa por este honorable Congreso, estoy comprometida y decidida a prevenir, detectar, disuadir, investigar y ejercer acción penal para sancionar con la mayor eficacia los actos y omisiones cometidas por los servidores públicos del Estado de Quintana Roo, respetando sus derechos humanos, pero sin fallarle a nuestro pueblo, que quiere volver a confiar en las autoridades. No es fácil la tarea, nadie lo ha dicho, pero creo que con el apoyo de este órgano de gobierno podemos construir un mejor Quintana Roo para beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias.